tal amigos a esta edición del Informativo Católico San José? Hoy viernes 21 de julio de 2017, estamos en la 15ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios, no se trataba de que tuviera razón en contra de ellos, sino de que prevaleciera la experiencia que él, Jesús, tenía de Dios como padre y madre. La imagen de Dios que los otros tenían era de un juez condenador que solo amenazaba y condenaba. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. Después de esta meditación, iniciamos ya las noticias de la Iglesia. El pasado 16 de julio se celebró una de las advocaciones marianas con más devotos alrededor del mundo y también en la ciudad de Estelí. La parroquia bajo el patronato de Nuestra Señora del Carmen celebró a su patrona con mucho fervor, iniciando desde el rezo de la novena, cantadas a la Virgen y la procesión solemne el día 16, culminando con la Santa Eucaristía. Los feligreses se mostraron muy contentos con la celebración de su Santa Patrona y renovaron su amor a la Santísima Madre de Dios. Es el símbolo de la protección, de la invitación a la oración, al recogimiento de nuestra madre y la invitación a hacer la voluntad siempre de Dios. Ella, la madre, que siempre viene a acompañarnos, a visitarnos, estar entre nosotros y sobre todo para llevarnos siempre hacia Jesús. La alegría, la felicidad de celebrar esta fiesta es porque nos une cada día y nos hace tomar conciencia de nuestra misión como cristianos y también como ciudadanos que tenemos que colaborar para ayudar a desarrollar también a nuestro país, a nuestra sociedad, fomentando también desde la fe, desde el amor, desde el respeto que viene de Dios, que Él siempre ha querido la unión y la unidad entre todos nosotros como pueblo de Dios. Tiene una tradición de siglos, una tradición que comienza en el Carmelo, donde primero hay una tradición bíblica del Antiguo Testamento, donde en el Carmelo fueron a adorar al Señor varios profetas, Elías, Eliseo, pero después en ese monte la tradición cristiana también se ha asentado, ha puesto también ahí un monasterio que se llama el Carmelo. Y de ahí entonces ha iniciado una tradición bastante extensa desde el siglo XIII y desde entonces la Virgen María se ha hecho presente en la comunidad del Carmelo, pero desde ahí se ha irradiado esta tradición y esta devoción a la Virgen a partir del siglo XIII y que llega hasta hoy, hasta nosotros, y la seguimos adorando y reconociendo como nuestra madre también. Nos hemos preparado bien, bien, gracias a Diosito y a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo ha visto la concurrencia de los feligreses ahora? Está muy concurrida este año, se mira más animación. Sí, bueno, sí, siempre los años antes, pero este año se mira más animada y más concurrida. ¿Cuánto tiene de estar participando en esta actividad? 3 años de ser mayordoma. Tenemos 2 años. 2 años. ¿Y de ser devota de la Virgen del Carmen? Toda la vida, desde que ya tengo uso de razón. Somos mis padres. Esa fue la enseñanza que los dejó.
¿Usted le transmite a su familia? Claro que sí, le transmitimos la enseñanza, somos católicos. ¿Cómo ve la concurrencia de feligreses hoy? Ah, hoy está bien concurrida, cada año se va agregando más. Bueno, hoy 16 de julio que celebramos a Nuestra Señora del Bien del Carmen, que también celebramos también a nuestra fiesta patronal que lleva nuestra parroquia, que es parte de estos barrios de aquí, de Telí. Sabemos que es una devoción, ¿verdad?, profunda de mucha gente, la devoción a la Santísima Virgen. Y cuántos de nosotros también lo hacemos con la peregrinación, acompañando al pueblo de Dios, y parte también de la tradición de la iglesia, que cuántos de nosotros amamos a la Virgen, ¿verdad?, que también la veneramos, y es por eso que hacemos este recorrido como una demostración de fe. Hacemos este recorrido también una manera de decirle, ¿verdad?, a nuestra gente, cómo también apreciamos a nuestra Madre Santísima. Por eso hoy también la Orden Carmelitas también tiene una devoción a la Virgen, que hoy también pedimos oración que interceda, que la Virgen también hoy en la vida religiosa de los carmelitas. Y cuánto a lo mejor hoy queremos que esta devoción te vaya profundizando más, y eso es lo que queremos nosotros en este día de hoy, que también demostrar al pueblo de Dios cuánto hoy la Virgen sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, para realizar estas actividades de la Virgen del Carmen nos hemos venido preparando poquito a poco, ¿verdad? Nos hemos venido preparando haciendo actividades como kermés, como cosas, kermés y todo eso, y todas esas cosas que hemos hecho, pues, porque esta actividad se ha venido realizando desde hace como 4 años, ¿verdad? Y entonces por eso nos hemos ido preparando poquito a poco para esta actividad, para tener una alegría en nuestra parroquia, ¿verdad? Y también para estar también con nuestros hermanos compartiendo, ¿verdad?, esta pequeña actividad, ¿verdad?, aunque humilde, pero aquí estamos, ¿verdad?, realizando esta alegría, ¿verdad?, que es como la alegría de celebrar a nuestra Madre Santísima, que es nuestra Señora del Carmen, ¿verdad?, la patrona de nuestra parroquia, ¿verdad? ¿Cómo ha visto usted la participación de los feligreses? Bueno, la participación de los feligreses ha sido muy participativa, porque verdad que a pesar de que este barrio es pequeño, pero hay muchas personas que son muy, muy, muy activas, compartiendo sus altares, ¿verdad? Ustedes tal vez lo han visto, ¿verdad? Lo han visto, porque se hacen los altares desde que comienza de aquí hasta terminar, hasta salir a los doctrinados y venir hasta aquí, ¿verdad? Entonces la gente ha participado bastante, ¿verdad?, en esas actividades, ¿verdad? Y hemos visto pues esa alegría, ese fervor mariano que nosotros tenemos en nuestra parroquia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno.